Saludo cordial, señoras y señores, por nuestra tele internacional, Entrevistas con Hernán. Hoy contando con el lujo de poder grabar en la hermosa zona de Colombia, el Valle del Cauca, puntualmente en Cali, y en esta hacienda que se llama Hacienda El Bosque, bajo el sonido maravilloso de sus pájaros, del río Cali, sobre todo para encontrarnos con visionarios, empresarios y sobre todo personas que están haciendo mucho para construir no solamente Colombia, sino el mundo entero. Es un caleño muy jovencito que tiene su gran empresa, sobre todo a nivel de salud, que es tan importante en el día de hoy, que es mi invitado en el día de hoy. Y preferimos hacerlo aquí, no en Miami, porque él tiene básicamente su base en el sur de la Florida, en Miami, pero lo cogimos como pretexto porque él es 100% caleño. Aunque su nombre, David, es bien, pero el Játiva me va a tener que explicar si es oriundo del Valle del Cauca o ese Játiva de dónde viene. El doctor David Játiva, bienvenido a Entrevistas con Hernán. Gracias, Hernán, encantadísimo. ¿Cómo estás? Játiva, ¿de dónde es? Játiva, pues dicen que es español, pero todavía no hemos podido encontrar de dónde viene. En Valencia, en España, sí, hay una provincia que se llama provincia de Játiva, se escribe con X. Ok. Pero aquí somos con J, entonces. Ok, ¿y tus padres sí son 100% colombianos? 100% colombianos, caleños, desde hace mucho rato. Muy bien, naciste en la ciudad de Cali. Te criaste acá, aquí. Estudiaste primaria, bachillerato, todo. Cuéntanos un poco de tu carrera. Sí, nací en Cali, me crié aquí toda la vida, hasta los años 16, 17 años, cuando terminé en el colegio Bershman de la ciudad de Cali. Sí. Aquí me graduó y mi padre me manda a Estados Unidos a hacer un intercambio. Uh-huh. Entonces me voy a aprender inglés a los Estados Unidos, me gusta el sistema, me gusta, y siempre quise estudiar medicina y yo quería estudiarlo allá, pero como muy buenos colombianos, todos tenemos que lucharla día a día para poder alcanzar nuestras metas, sí. Era muy costoso. Entonces no se podía, entonces dijimos, bueno, en mi ciudad, me voy para Cali, me regreso, después de vivir en Estados Unidos, de conocer la cultura, conocer el sistema, regreso a Cali, entro a la Universidad Libre de aquí de la ciudad de Cali y empecé a estudiar medicina aquí. ¿Y terminas la carrera como tal de medicina general? Sí, casi toda, porque el último año lo hice en la ciudad de Miami, con un programa que tiene mi universidad, con una universidad en Miami, ajá, y fue el año de internado. Okay. Lo hago allá, hago contactos, conozco a toda la gente, me doy cuenta del sistema, cómo funciona, y en ese momento dije, bueno, termino aquí, me voy para allá y allá me especializo. Claro. ¿Y te especializas puntualmente en qué? Bueno, ahora soy 100% dedicado a toda la parte de la medicina estética. Uh-huh. Aquí le dicen cosmética, estética, toda la parte de rejuvenecimiento facial, rejuvenecimiento del cuerpo, antienvejecimiento. ¿Y en eso te has movido? Llevo bastantes años haciendo eso, más o menos unos 10 años. Sí. ¿En tu casa, médicos, tu papá, tengo entendido que no estudió medicina? No, mi papá es contador. ¿Es contador tu mamá? Mi mamá le encanta la parte del diseño de interiores. Ok. Esa parte del diseño, a mí siempre me atrajo toda la parte de la belleza, del diseño, de ver lo bonito. Sí. Entonces, eso creo que se lo saqué mucho a mi mamá. Por el lado de la familia de mi mamá, sí hay varios médicos, hay dermatólogos, hay nefrólogos, hay cirujanos plásticos, hay gente de diferentes ramas. Pero mi hermana y yo salimos médicos. Increíble. ¿Y tu hermana es especialista también en lo pediatría mismo? Y vive en Orlando. Y vive en Orlando, en los Estados Unidos. Bueno, vamos a entrar en materia con lo que actualmente el doctor Játiva está haciendo, porque dicen que uno no es profeta en su tierra, pero el caso particular tuyo aquí en Colombia, y tú me corriges un poco, lo tuteo porque somos amigos, ¿no? Para que ustedes entiendan por qué aquí estamos hablando de tú a tú, es Colombia siempre ha sido un gran modelo, sobre todo para la medicina estética. Entonces uno dice, ¿por qué David, si está aquí en un terreno donde hay tantas posibilidades, clientela, opta por irse a los Estados Unidos y puntualmente a Miami? Bueno, curiosamente Miami en este momento se está convirtiendo hoy por hoy en la meca de lo que es cirugía plástica, procedimientos mínimamente invasivos y rejuvenecimiento facial. Es un centro donde muchas culturas llegan. Uh-huh. Hay mucha gente de Venezuela, hay mucha gente de República Dominicana, gente de Colombia que llega ahí. Entonces es como esa meca de lo que se está volviendo hoy, todo lo que es rejuvenecimiento en general. Uh-huh. Entonces me atrae mucho Miami, aparte de la cultura de Miami, realmente uno se siente muy parte de la ciudad. Hay muchos latinos y mucha gente que se identifica con uno en la forma de uno ver la belleza. Entonces es bien bonito. Claro. En instantes vamos a volver, sobre todo con el doctor David Játiva, porque lo decía al comienzo,
La vida con todo y profesión, si tú no lo haces bien, pues obviamente vas a tener que sufrir ciertos momentos circunstanciales que me imagino que en tu carrera, no solamente como estudiante, sino en tu carrera ya como empresario, no es fácil, porque muchísimas. Pasar de peso a dólar, de pasar de crear todo un ambiente y una marca, eso exige un proceso, una perseverancia y sobre todo una credibilidad. En instantes volvemos con el doctor David Játiva aquí en Entrevistas con Hernán.